ejercicios son para todos los niveles y son de manera progresiva. 3 para iniciantes, 3 para nivel intermedio y 3 ejercicios de nivel avanzado. Además, estos son ejercicios que podemos realizar desde nuestra casa. Estos primeros ejercicios son enfocados para las personas que aún no tienen un dominio del movimiento de Kedai Jihins. Comenzaremos con los brazos apoyados al frente, las piernas flexionadas, y lo que vamos a hacer es mover nuestros pies de derecha a izquierda y bajando nuestro peso sobre un brazo. Si las piernas van hacia el lado izquierdo, bajo mi peso sobre el brazo derecho, haciendo un péndulo. Uno, subiendo y bajando. Capoeira. En el siguiente ejercicio proyectaremos nuestro peso hacia los lados. Si voy hacia el lado izquierdo, bajo mi peso sobre el brazo izquierdo. Un, regresando al centro y al otro lado. Dos. Es importante que mis piernas se mantengan apuntando hacia el frente. En este ejercicio lo que haremos será apoyar nuestros brazos al frente y en el espacio que se crea entre mis manos y mis piernas voy a proyectar una pierna extendida. Si voy al lado izquierdo, proyecto la pierna derecha, manteniéndola en el aire y bajando, regresando y al otro lado. Dominando esos primeros 3 ejercicios, podemos avanzar. Ahora nos enfocaremos en las personas que ya tienen el dominio de la Kedai Jihins. Si tú aún no aprendes este movimiento, no te preocupes, ya que aquí arriba te voy a dejar el link donde puedes ir al tutorial que hice sobre este movimiento y aprenderlo. Comenzaremos en postura de paralela y realizaremos un salto, impulsándonos con los brazos y después proyectando mi peso hacia el frente, recargándome sobre un brazo en postura de Kedai Jihins y proyectando la pierna contraria en movimiento de escorpión. Si bajo sobre brazo derecho, levanto pierna izquierda. Un, regreso, salto. Ahora comenzaré bajando en una Kedai Jihins lateral y lo que voy a hacer es cambiar mi peso del brazo izquierdo al brazo derecho. Bajaré la Kedai Jihins hacia el lado izquierdo y llegando aquí cambiaré mi peso y extiendo hacia el otro lado. Nuevamente. Que utiliza 3 movimientos: Hasteira, Kedai Jihins, Negativa. Ahora lo importante es darle continuidad. Terminando en la Negativa, cambiaré las piernas para volver a iniciar. Hasteira, Kedai Jihins. Na roda de En este punto se comienza a sentir un poco el cansancio en los brazos, pero vamos adelante. Para este ejercicio necesitaremos la ayuda de una silla. Iniciaremos colocando una pierna en la silla y la pierna que me queda libre la llevaré lo más alto posible. Ahora esa pierna que tengo en el aire la pasaré en el espacio que queda entre la silla y mis brazos y si es la pierna izquierda bajaré Kedai Jihins. Del lado izquierdo, subiré, aquí cambiaré de piernas y al otro lado el mismo ejercicio. Cruzo, bajo en Kedai Jihins, subo, cambio. Ahora una técnica de continuidad, iniciando con una media lúa en queda, proyecto la media lúa, bajo en la queda y la pierna que tengo en el aire la llevaré hasta atrás. Y flexionaré la pierna del frente para crear una esquiva de frente. Cambiaré mi peso hacia el otro lado y bajaré sobre Kedai Jihins mientras la pierna de atrás hace un corta capi y terminamos en una negativa. Ahora de aquí proyecto nuevamente media lúa en queda, la pierna de arriba hacia atrás y la pierna del frente se flexiona. Cambio mi peso. Cruzo por el frente.
más fluido. Ahora, para finalizar, el último movimiento se centra exclusivamente en la queda Jihins y el cambio de nuestro peso del brazo izquierdo al brazo derecho. Iniciando en la postura de queda, una pierna al frente y una pierna atrás, lo que haremos es cambiar nuestras piernas, una lleva hacia atrás y otra hacia el frente, y en ese momento cambio mi peso hacia el otro brazo. De regreso. ¿Qué tal estuvo? Un poco cansado, ¿verdad? Pero te aseguro que realizando esos ejercicios constantemente, dentro de muy poco tiempo, notarás una gran mejoría en tus movimientos con queda Jihins. ¿Qué te parecería que yo me convierta en tu entrenador personal y me dejes guiarte en este camino y trabajemos juntos para alcanzar tus objetivos? ¿Quieres saber cómo? Bienvenido a mi academia online. El proceso de inscripción es muy simple. Solo debes de entrar al link que te voy a dejar en la descripción de este video y hacer tu registro. Si es que vamos, no pierdas más tiempo, inscríbete ahora mismo y nos vemos en las clases. ¡Axé!